Bueno, lo primero que quería decir es que creo que la asamblea, la décima asamblea de la Izquierda Unida, es una asamblea histórica. Es histórica porque es la asamblea que podemos decir que analiza esta crisis y ofrece esta alternativa. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hacemos aquí en esta asamblea. Ofrecemos la alternativa no solo al pueblo español, sino al pueblo europeo. Hacemos un frente contra el liberalismo todos juntos. La Izquierda Unida, Syriza, con todos nuestros compañeros de la izquierda en Europa. Y eso creo es lo más importante. El mismo día, hoy, en Atenas, está reuniendo la primera comisión central de Syriza como partido unido. Y eso es muy, muy importante en la izquierda europea. Creo que la crisis que por Grecia, podemos decir que es el primer país que he vivido bajo esta crisis. Y podemos decir que tenemos el conocimiento, no porque somos los mejores, porque somos las primeras víctimas. En Grecia sentimos como conejillos de India, porque en Grecia sufrimos un experimento inexitoso. Creemos que los pueblos europeos tienen que parar este experimento. Este experimento inexitoso tiene que parar solamente en Grecia y tenemos que hacer un frente contra esta política neoliberal y contra estas políticas que son solamente experimentos. Eso es muy importante. Eso es lo que hacemos aquí hoy, creo. De nada.